y gracias por estar de nuevo en este su programa semanal del Ministerio TIC. Seguimos en este viaje por todo Colombia que cada día avanza a paso firme para convertirse en una potencia digital. Durante la agenda Gobierno con el Pueblo, liderada por el presidente Gustavo Petro, volvimos al departamento de Córdoba con importantes anuncios en educación digital y evaluamos el impacto de computadores para educar en las comunidades de Tierra Alta. Estar aquí, que para mí siempre fue casi una obsesión, y total, bueno, estamos aquí. Nosotros no podemos hacer nada hoy si no vemos lo que hubo atrás. Pero hoy tenemos una problemática, unos hechos y valores y unos datos negativos por una historia. Vamos a conectar 41 escuelas y colegios rurales. El modelo no solo conecta la escuela y el colegio, sino que queda una zona Wi-Fi para la comunidad fuera del colegio. El internet que estamos conectando en el gobierno del cambio, que se llama Escuelas Potencia, es un internet de 25 megabits por segundo, que es considerado internet de alta velocidad. Excelente principalmente por la conectividad de los niños, que tengan pues su acceso directo a internet, que es una de las dificultades más grandes que tienen pues los niños de vereda. Sin duda alguna, esos avances que trae el gobierno del cambio para Tierra Alta son muy significativos, ya que los jóvenes cada día necesitamos más conectividad para poder así avanzar en nuestro proceso de educación. Y estas iniciativas, sin duda alguna, son dignas de aplaudir. Y aquí, presidente, tenemos 24 juntas de internet, que también, a los que no lo sepan, aquí la Junta se organiza, la Junta de Acción Comunal, Organización Popular o Cabildo Indígena. Nosotros les ayudamos con la formación, el gobierno entrega el 90% de los equipos, ustedes pagan el 10% con el trabajo y quedan como prestadores de servicio de internet. Es muy bueno, especialmente para la población infantil, a los niños de escasos recursos en este municipio, que bastante los hay. Es muy buena la medida que se está tomando por parte de la presidencia. En este mundo tan interconectado, es a través de las tecnologías, de la información, de la comunicación, a través del internet, cómo puede accederse a espacios donde antes no se accedía. Entonces creemos que es una gran noticia, es un paso muy importante para construir paz en este territorio. Nosotros estamos diseñando con el ministerio unos centros potencia que son una especie de universidades chiquitas de programación, que van a tener no solamente los computadores, las zonas de formación, sino que allí el SENA puede instalar la tecnología y nosotros, el de Tierra Alta, lo va a financiar el gobierno nacional, que es lo que pidió el alcalde. Ya está el lote, lo vamos a hacer acá en esta misma zona. Más de 15 mil millones solo Mentimintic que está invirtiendo aquí en Tierra Alta. Les cuento que en Barranca Bermeja conocí a Leonardo Mateus, un educador que nos enseñó el uso de las aulas STEM en la institución educativa Camilo Torres, donde los estudiantes aprenden habilidades digitales avanzadas. Hola, hola, bienvenidos a este espacio de Sintonía TIC. Soy Manuela Callejas y me encuentro con Leonardo Mateus. Él es profesor de la institución educativa Camilo Torres Restrepo. Profe, ¿en Sintonía TIC? Siempre. Muy bien, bueno, profe, hablemos entonces de la fortaleza que tiene esta institución educativa aquí en la ciudad. Nuestro colegio es un colegio de formación laboral, donde los chicos, cuando salen del colegio, salen con un perfil que le permite continuar sus estudios, o los que prefieran pueden continuar laborando. Entonces ellos salen como bachiller técnico, ¿en qué? Bachiller técnico, tenemos dos líneas de formación, una línea de formación que es la comuna aquí en la ciudad, comercial, y tenemos una técnica en mantenimiento electrónico. Entonces tenemos dos para que los jóvenes escojan. Profe, ¿esto es nuevo, se ha implementado hace pocos años en la institución educativa o viene de tiempo atrás? No, nuestro colegio tiene 50 años, el año 2023 cumplimos 50 años con este perfil
de formación tenemos ya alrededor de 45 años. Bueno, profe, yo me imagino que los interesados cada día son más en este mundo de las tecnologías. Sí, claro, nuestro colegio, la fortaleza es esa, lo que nos permite mantener un número de chicos bastante bueno. Profesor, y como rector, ¿qué cambios de pronto usted ha visto en los estudiantes después de que hacen este tipo de formación en la institución? Los chicos en sí les va muy bien en sus pruebas CISPES, tienen unos resultados muy buenos. Se nota que la formación en matemáticas, en física, de más que reciben, les permite subir su nivel. ¿Cómo cree usted que esas enseñanzas de esas aplicaciones tecnológicas ha contribuido al desarrollo de Barranca y seguramente le va a aportar demasiado al país? Nuestro colegio le apunta a eso, que nuestros chicos se sumen a este mundo nuevo, digital, tecnológico, y logren llegar a ese mercado laboral que día a día crece más, de manera que para el otro año queremos que se abra la especialidad nueva en sistemas. ¡Qué bien! De manera que los chicos salgan del colegio diseñando, programando. Profe, ahora me decía que le tiene un agradecimiento especial al Ministerio de las TIC. Cuéntenos brevemente, ¿qué tienen ustedes gracias al Ministerio TIC en su institución educativa? Ok, somos el hijo del Ministerio de las TIC porque contamos con recursos como computadores, además contamos con esta aula nueva que está llegando. Impresoras. Una pizarra digital, una impresora en 3D. ¡Qué bien! Con unos equipos. ¡Súper! Que han permitido que las clases cada día sean mejores y los chicos se sientan contentos. Sumado a esto, contamos con kit de robótica. Qué contamos bien. Con dos aulas Lego. O sea, somos un colegio que desde la primaria hasta 11 le entrega a estos chicos esta formación tecnológica gracias a ustedes. Gracias también a ustedes, profe, de verdad. Ese mensaje final entonces para los estudiantes que nos están viendo, para los padres de familia, para que incentiven a sus hijos y para que ellos mismos pues se apropien de la tecnología y aprendan cada día más, y si están pensando de pronto ingresar a un colegio, una institución educativa, pues que se unan a ustedes. Claro que sí. Se convoca a toda la comunidad, a todos los padres, que reconozcan que los colegios públicos tenemos una buena oferta, un buen servicio, donde sus niños, sus jóvenes pueden salir laboralmente bien. Y además, muchos colegios le apuntamos a la parte digital. Entonces, que es el boom, que es el futuro del mercado laboral. Profe, muchísimas gracias por este espacio y felicitaciones, de verdad. Gracias. Muy bien, con conectividad y tecnología estamos transformando la vida. Celeste, no te quedes atrás. Avanzamos en la era de la transformación digital, uniendo territorios y redescubriendo los rostros de nuestro país. Porque al estar conectados no diremos nada, pero habrá señales. Conectividad y tecnología para cambiar la vida. Colombia, potencia de la vida. Desde Tunja, el Ministerio TIC continúa impulsando la educación digital con el lanzamiento del programa Talento Tech en Boyacá, una formación intensiva a través de la metodología de bootcamps para acceder al sector productivo. Nosotros en el Ministerio tenemos tres objetivos muy importantes. El primero, conectividad. El programa de comunidades de conectividad, que es el programa bandera del presidente Gustavo Petro, y el anuncio que queremos hacer es que vamos a hacer un convenio con la gobernación para formar 100 comunidades de conectividad aquí en Boyacá. El segundo pilar de nosotros es ecosistemas de innovación, y en eso, gobernador, también le pido, tenemos un programa que se llama Potencia, lo vamos a lanzar con el presidente el 10 de abril, pero es cómo volver a las regiones potencias digitales. Y un tercer elemento, que es el que vamos a lanzar hoy, es educación digital. Una persona que sale de un bootcamp tiene 80% posibilidades de conseguir empleo en la industria, porque son programas focalizados a conseguir empleo o a formar su propia empresa. Son 4 meses de formación, es intensivo, las modalidades son presencial, virtual y híbrida. Sé que con estas herramientas puedo tener un futuro y puedo decirle a los demás que se integren a esta gran convocatoria, ya que les va a ayudar
a entender el mundo en el que hoy vivimos. Que es una oportunidad de tal vez enfocarnos más a profundidad con el tema, como lo puede ser la programación. Aprender nuevas cosas siempre me ha parecido muy entretenido y muy fácil en estos campamentos. De verdad que este es un programa revolucionario que va a cambiar a Boyacá, que va a cambiar a Tunja, e invito a todos los boyacenses a que terminen el programa y a que realmente Boyacá se convierta en la potencia digital. Muchas gracias. Nuestro viaje por Colombia nos llevó a Chinchina Caldas, donde Daniela, David, Jason y la comunidad del barrio El Mirador, a través de su emisora comunitaria, lideran un esfuerzo por abordar temas locales, convirtiéndose en la voz de los que no tienen voz en la región. Los oyentes a esta hora que siempre nos reportan sintonía. Saludo para toda la gente aquí en Chinchina. Por acá nos mandan saludo muy especial. Marta Salgado dice: hola, muy buenos días. Un abrazo para todos los oyentes. Mirador Estéreo cumple con la función de emisora comunitaria. Tiene una parrilla de programación amplia en programas comunitarios. Nuestra prioridad es darle espacio a esos programas culturales para formar tejido social dentro de nuestro municipio. Llevo 10 años al frente de Mirador Estéreo, empecé haciendo aquí una labor social. Pertenezco a la Junta de Acción Comunal del barrio Mirador Segunda Etapa, donde es concesionada Mirador. Me motivó estar aquí porque Mirador no tenía una secretaria, entonces yo quería aprender, vi la oportunidad de hacerlo y estando como secretaria me fui apasionando por la radio y me fui apasionando por la administración de una radio comunitaria que me llevó a estudiar contaduría pública. Por medio de esta oportunidad me gradué como contadora pública y ahora estoy haciendo mi carrera como comunicadora social en la Universidad Uniminuto de Pereira, entonces estoy muy motivada y cada día me apasiono más por este medio. Bueno, las personas que han estado al frente de la emisora siempre han sido del barrio Mirador Segunda Etapa, son los que han luchado por sacarla adelante, porque siga al frente de la ciudadanía de nuestro municipio, llevando cultura, llevando amor, integridad dentro de la comunidad. Siempre nos catalogamos por ser la voz de los que no tienen voz. Es difícil sostener una emisora comunitaria cuando nos sostenemos solamente de la pauta publicitaria. Dentro de un municipio que no es tan grande, hemos encontrado el apoyo de los comerciantes para poderla sostener económicamente y poder generar empleo para que las personas que aquí laboran puedan sostener sus familias. Es difícil sostenerla en la parte técnica porque los equipos para una emisora son muy costosas, entonces digamos que esa es como la parte débil de una emisora. Mirador Estéreo lleva 25 años al aire transmitiendo con los mismos equipos, ya estos equipos son obsoletos, no la pasamos de arreglo en arreglo, pero siempre tratando de que la emisora no se apague y pueda llevar información a nuestro municipio. Por medio de Mirador se transmite información noticiosa, todos los acontecimientos que pasan en el municipio, con la alcaldía, la administración municipal, todos los eventos que aquí se hacen, entonces es muy importante para la comunidad de nuestro municipio tener la emisora al aire. Vivimos siempre en la montaña, vivimos siempre en la alegría, vivimos siempre con economía y vivimos siempre con los mejores precios. Bueno, lo más importante de las emisoras comunitarias es que siempre tienen que ser solidarias, ¿no? Y siempre estar del apoyo de los comerciantes, porque una emisora comunitaria, si no tiene comerciales, si no cuenta con el apoyo de un comerciante, es lógico que no puedes sostener incluso a una planta de trabajo o tener un equipo laboralmente, porque tengo entendido que todas las emisoras comunitarias deben tener como ese apoyo incluso tanto a sus comerciantes como a sus oyentes, porque las emisoras comunitarias son las únicas que transmiten informaciones relacionadas con el campo, con noticias de lo que sucede en el pueblo. Por eso para mí es una experiencia
experiencia única llegar a la radio comunitaria? La radio la comunitaria es muy importante porque nos llena de mucha alegría de estar más conectados con el entorno de las demás personas, de las veredas de nuestro municipio. Llevo aproximadamente ya 4 meses, de tres a cuatro meses de estar en esta emisora espectacular, una experiencia genial y lleno de mucha alegría, mucha satisfacción, siempre con toda la alegría y un recorrido muy feliz. Bueno, lo más importante es que le quiero decir a toda la gente de Colombia, a los que nos ven a nivel nacional, que hay que apoyar las emisoras comunitarias, que nunca miremos las emisoras comunitarias como algo poquito, sino como que son las únicas emisoras que le dan la oportunidad a la gente de expresarse, porque las emisoras comunitarias no cierran las puertas a nadie, siempre están dispuestas 24/7 para atender a la población. Por eso digo, para mí, lo mejor que puede existir en Colombia son las emisoras comunitarias. Gobernación de Bolívar lleva la transformación digital al departamento a través de Monpox inteligente y conectado. Una iniciativa que marca el inicio de un futuro conectado y seguro para potenciar la riqueza cultural del municipio. Al departamento de Bolívar llega Monpox inteligente, digital y conectado. Esta iniciativa del Ministerio TIC junto a la Gobernación de Bolívar busca soluciones digitales para la comunidad, consolidando este municipio como un territorio donde la tecnología potencie su riqueza cultural, histórica y ambiental. Promoviendo la apropiación y el desarrollo de estrategias digitales integrales, donde la comunidad es el centro de todo. Beneficiando a más de 45 mil habitantes, el 100% de los momposinos y cerca de 90 mil turistas nacionales y extranjeros. Monpox inteligente, digital y conectado es la gran transformación de un territorio a través de seguridad digital. Conectividad, tecnología para la gente, ambiente y agricultura. A orillas del río Magdalena se consolidará un entorno digital, seguro e interconectado, donde los datos serán los protagonistas. Monpox inteligente, digital y conectado. Celeste, no te quedes atrás. Avanzamos en la era de la transformación digital, uniendo territorios y redescubriendo los rostros de nuestro país. Porque al estar conectados no diremos nada, pero habrá señales. Conectividad y tecnología para cambiar la vida. Colombia, potencia de la vida. Y ahora prepárense y tomen nota porque vienen las noticias TIC de la semana con las fechas más recientes, convocatorias y programas del Ministerio para todos los colombianos. Los miembros del sector audiovisual que quieran ser jurados en las convocatorias audiovisuales que abrirá el MINTIC este semestre pueden seguir inscribiéndose, adjuntando los soportes, hasta el viernes 29 de marzo. Quienes queden en el banco de hojas de vida podrán ser jurados en convocatorias como Abre Cámara 2024. El Gobierno del Cambio busca a 1.750 docentes para que participen, a través de las mesas regionales de validación, en la construcción de materiales pedagógicos para el fomento de habilidades de pensamiento computacional.
Los interesados en participar podrán inscribirse entre el 4 y el 24 de abril de 2024. El Mintic y la Gobernación de Bolívar trabajan para que Mompox se convierta en una ciudad inteligente, con Internet de las Cosas para el Río, conectividad con fibra óptica y apps para potenciar el turismo. Esto se logrará gracias a una inversión de 20 mil millones de pesos. Este programa se ejecuta con la Universidad Distrital y tiene una amplia oferta para niños, niñas y adolescentes de 8 a 17 años, jóvenes entre octavo grado y 11, y mayores de 18 años. Entre los temas para formarse están pensamiento computacional, programación, creatividad digital, analítica de datos e inteligencia artificial. La convocatoria Abre Cámara 2024 busca continuar fortaleciendo la industria audiovisual. Para esto, el Mintic ha destinado 27.415 millones de pesos para financiar hasta 103 proyectos audiovisuales en 6 convocatorias. Las inscripciones se reciben hasta el 2 y 3 de abril, dependiendo de la convocatoria. Esta semana en nuestro TIC Challenge consultamos con la ciudadanía si prefieren trabajar desde la casa o en la oficina, y así nos respondieron. La pandemia cambió nuestras vidas de manera significativa, convirtiendo el trabajo remoto en una práctica común para diversas profesiones. Este cambio ha impulsado la adopción de nuevas modalidades laborales y ha potenciado el uso de las TIC para crear entornos más productivos en las empresas. ¿Trabajo presencial o a distancia? Para mí sería importante los dos trabajos. El presencial, por la comunicación con las diferentes personas. Y a distancia, por el tiempo también que hay que dedicar para la familia, el hogar. Me agrada levantarme temprano, hacer ejercicios, bien vestido, irme para la oficina, en la calle, a encontrarme con los compañeros. Por medio de la virtualidad se pierde lo más importante, por falta de comunicación, se cae el internet y todo lo que implica. Una mezcla de los dos, porque me parece que de manera virtual puedo tener una flexibilidad de horario, una flexibilidad para ahorrar más, poder repartir mejor mis tiempos, y de manera presencial puedo desarrollar mis habilidades como trabajo en equipo. Prefiero 100% el trabajo de manera presencial. ¿Por qué? Porque se puede llevar una línea de seguimiento con los trabajadores para que las cosas se hagan más rápido. Me gusta la mezcla de los dos, como comerciante y por internet, porque ahí puedo hacer movimiento con la mercancía que yo vendo, con la que trabajo. Actualmente, son más los empleos que pueden realizarse trabajando desde casa. Otros continúan presencialmente y otros combinan ambas modalidades. Aunque algunas empresas hayan retomado el trabajo presencial, otras en cambio operan completamente a distancia. Para obtener lo mejor del modelo tradicional y del trabajo remoto, la solución es el trabajo híbrido, algo que las grandes compañías están implementando para aprovechar lo mejor de ambos mundos. En el municipio de Codazzi, en el Cesar, el estudiante Abraham Córdoba, gracias a los laboratorios de innovación, logró descubrir su vocación, cultivar sus capacidades y ser más sociable con sus compañeros, aprendiendo habilidades digitales en el proceso. Mi nombre es Abraham Córdoba Silva, pues estudio en grado 11, estudio en Las Flores. Pues al principio yo no me costaba socializar mucho, entonces cuando conseguí las herramientas, por lo menos de la robótica de Lego, pues me ha gustado mucho y he podido socializar más y he estado más activo en el colegio. Con eso pude desarrollar mis habilidades. Venir aquí al colegio Las Flores, pues lo ayudó a socializar más, y más cuando empezó a ver todo lo que él podía hacer, todas esas herramientas que se le dieron y el despertar de lo que él podía hacer. Abraham ha tenido un proceso muy, muy interesante, porque él ha sido un chico que ha tenido una evolución de unas dificultades de relación, dificultades del aprendizaje, no porque él no tuviera las capacidades, sino porque su condición no le permite una buena relación con el grupo.
pero poco a poco el colegio, el ambiente, los mismos compañeros, los profesores, de alguna manera, sin tratarlo como alguien especial, sino más bien como ayudarlo a que se pueda relacionar y desarrollar esas capacidades sociales que tienen todos los demás. Y él se ha enfrentado a una serie de retos que le han permitido descubrir cuál es su verdadera vocación. Fue un vuelco total. Él es feliz en las clases de sistemas, comenzamos a fortalecer esa parte, y Abraham en este momento ya hace mantenimiento de computadores, arma y desarma un computador. Me ha gustado esa parte de la electrónica, de la computación. Como en mi caso, a mí me ayudó a ser más sociable, a ser más creativo, pues me ayudó a pensar mejor en una forma creativa. Pues esto le ayudaría a muchas personas como a mí a ser más sociable con los profesores, con los alumnos, porque a mí en el principio no me gustaba conversar con muchas personas, y cuando salga del colegio pues me gustaría trabajar de esas cosas. Por hoy llegamos al final de nuestro viaje a través de las regiones, en el que seguimos trazando la ruta hacia un país que brinde más oportunidades, llevando esperanza a cada rincón de nuestro territorio con conectividad y tecnología para cambiar la vida. Vean las retransmisiones en nuestros canales de Facebook y YouTube y sigan nuestras cuentas y envíen sus mensajes a nuestras redes sociales. Gracias por estar con nosotros y recuerden que desde el Ministerio TIC seguimos trabajando para convertir a Colombia en una potencia digital. Chao, chao. We'll be right back.